Jared y que Alfredo Tabo Cabineño. Hola, mi nombre es Alfredo Tabo. Soy cabineño y voy a contarles sobre mi cultura. Vivimos en los departamentos de Beni y Pando. Nuestras principales comunidades son Misión Cabinas, Carmen Alto, Buen Destino y Galilea. Nuestro pueblo está compuesto por alrededor de 2.000 personas. Cabineños, así nos llamamos a nosotros mismos y así nos llaman los otros pueblos. Habitamos una zona de la Amazonía boliviana con extensas pampas, monte alto, ríos, lagunas y curichis. Nuestro idioma es el cabineño, que pertenece a la familia lingüística tacana. Este se está perdiendo poco a poco, ya que no se habla en todas nuestras comunidades. Intentamos que en las escuelas se les enseñe a nuestros hijos, pero no hay muchos profesores para esta labor, ni el material adecuado para la enseñanza. Cuando en el siglo XVIII vinieron los misioneros franciscanos, no podían diferenciarnos de los otros indígenas. Convivíamos tan cerca de los araonas y tacanas que para ellos era difícil saber quién era quién e identificar nuestras particularidades culturales. Lo que sí pudieron notar era que manteníamos relaciones bélicas con los esejas y los toromonas, quienes incluso nos atacaban estando dentro de las misiones. La primera misión en la que nos asentaron los sacerdotes fue Misión Esmeralda. En el siglo XIX, la misión se trasladó a las cercanías del río Beni, tomando el nombre de Misión Cabinas. Este traslado fue para protegernos de nuestros enemigos. Durante este tiempo, los curas nos utilizaron como mano de obra en forma de esclavos para extraer goma. Las condiciones de trabajo y la epidemia de sarampión hicieron que muchos cabineños murieran. La vida en la misión era básicamente extraer goma, cuidar el ganado y los chacos de los curas e ir a misa los sábados. A cambio de este trabajo, nos daban pólvora para los tubos de las escopetas, herramientas y tela para nuestra ropa. Si por algún motivo cometíamos alguna falta, éramos castigados públicamente. En la misión comenzamos a dedicarnos a la agricultura y la ganadería. A mediados del siglo XX, los franciscanos se fueron y llegaron unos misioneros norteamericanos para hacerse cargo de la misión. Ellos cambiaron la lógica del trabajo, priorizando la extracción de goma sobre nuestras otras actividades. Como los lugares donde encontrábamos la goma no estaban cerca, poco a poco nos fuimos alejando del centro misional, haciendo nuestros chacos en esas zonas. Comenzamos a crear nuevas comunidades y a tener relación con comerciantes, gomeros y otras personas que vivían en la región. Ellos nos contrataban para trabajar en las barracas o en la extracción de goma. Así, ya no trabajábamos solo para la misión. Cuando vivíamos en el monte, estábamos organizados en pequeños grupos. Cada grupo tenía un jefe, el ecueri.
Él era el encargado de organizarnos para las actividades económicas y para la guerra. En la misión, los curas nos impusieron la figura del cacique, quien obedecía al sacerdote encargándose de mediar entre este y la comunidad. Hasta el día de hoy, mantenemos este cargo, pero ahora le decimos capitán. También hacemos mucho caso a lo que los ancianos opinen, ya que son buenos consejeros por sus experiencias. A ellos les decimos Baba. Hemos conformado además la Capitanía del Pueblo Cabineño, que es nuestra representación frente al Estado. Antes de la llegada de los españoles, nos dedicábamos a la caza, pesca y recolección. Éramos buenos cazadores con arco y flecha. Incluso fabricábamos distintas flechas según el animal, muchas de ellas con palmera chima. También usábamos perros y hacíamos trampas con madera y sogas hechas de lianas. Para pescar, construíamos barreras con palos en los arroyos. De esa manera, atrapábamos a los peces que acorralábamos ahí. Otra técnica fue la colocación de una chapapa que se ponía dentro del agua y servía para encerrar a los peces. No se hace todo el año porque hay épocas donde bajan los peces y es ahí donde usamos estas técnicas. Actualmente usamos mallas y espiñel. Ahora la caza y la pesca se han vuelto cada vez más difíciles, ya que hay muchas empresas madereras y gomeras en la región y tenemos que competir por las presas con sus trabajadores. Desde la misión nos dedicamos principalmente a la agricultura, aunque no tenemos grandes extensiones de tierra.